Según las indicaciones, aquí debería de haber una entrada, a la derecha. He podido pasar de un yate en Capri a vagar por este sumidero. Espero que todo esto tenga algún sentido. No sé qué es lo que me anima a seguir. Buenas noches, señor. Espero que le guste la música clásica. ¿Gustarme? ¿El cimento de la armonía? ¿Pero cómo han podido saberlo? ¿Qué desea tomar, señor? ¿Un cóctel? ¿Vino? ¿Un refresco, quizás? La carta. Su bebida empezará por alguna letra. ¿Letra? No entiendo. Le aseguro que con una será suficiente para colmar su curiosidad. No sé. ¿La Z? Eso ayudará a que se simplifique la búsqueda. ¿Ya lo sabes, señor? Sí, tomaré un zaplán. Excelente elección, señor. Disculpe. Diga, señor. No llevará ningún tipo de especias. Soy alérgico... Eso, afortunadamente, ya no tiene demasiada importancia. ¿No crees, señor? Ah, sí, es verdad. Enseguida estará lista su bebida. Tiene un sabor muy característico, muy familiar. Pero por más que lo pruebo, no consigo descubrir qué es. Veamos. Las frutas son naranja, limón y mango. Y los licores... vodka, brandy y cointreau. Sal y pimienta y... Y me falta un ingrediente. ¿Podría preguntarle cuál es? Podría preguntarlo, señor. Pero me temo que no estoy autorizado para desvelarlo. No hubiera tenido inconveniente con los demás, pero usted se ha adelantado. Veo que su memoria sigue intacta. En cuanto al último matiz, aunque le dijera el nombre, lamentablemente, no sabría relacionarlo con ninguno que haya probado nunca.
Si me disculpa, he de retirarme por unos instantes. Puede ir pensando, si lo desea, en la letra por la que empezará su almuerzo. Todavía no me ha dicho su nombre. Mayordomo está bien. ¿No crees, señor? Sí. ¿Sabe qué? Sí, señor. Si alguna vez hubiera imaginado un paraíso, sería exactamente como este. Es un gran cumplido. Si quiere que le haga una confidencia... Por supuesto que sí, señor. Siempre deseé tener un mayordomo. Pues ya lo tiene, señor. Está riquísimo. Me alegra oír eso. No sé si quizás... Dígame, señor. ¿Podría repetir? Por supuesto que sí, señor. Supongo que tampoco podrá decirme qué es. Claro que sí. Ya que no es ningún secreto, y usted mismo podría haberlo probado antes. Es carne humana, señor. Imagino que ya no será su deseo repetir. ¿Se encuentra bien? Estaba preocupado por usted. A todos los huéspedes se les acaba cogiendo un cierto cariño. ¿Por qué ya no me llama, señor? ¿Disculpe? Sí. ¿Por qué no me ha vuelto a llamar, señor? Creo no entenderle. Está algo alterado. ¿Por qué me ha dado carne humana? Relájese. Debes relajarte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir! Sé que he sido brutal y que no debí. Pero debe decirme qué tengo que hacer. ¡Tiene que hacerlo! ¡No puedo aguantar más! Tenemos a su disposición las mujeres más bellas que pueda imaginar. Creo no verle muy entusiasmado con la idea. Quizás preferiría que la elección fuera de hombres. No, gracias. No tengo interés. ¿No? No, gracias. Es una lástima. Nos entristece enormemente no poder complacerle. Aunque ahora que recuerdo, creo que sus gustos están bastante alejados de los cánones habituales. Así que me permitiré, por una vez, el lujo de elegir por usted. No es necesario. ¿Necesario? Creo que no hay nada en el mundo tan necesario. No, se lo ruego. Creo no ver demasiada emoción en usted para tratarse de alguien de su misma sangre. No lo entiendo. ¿Cómo puede estar aquí? ¡Es imposible! ¿Creyó de verdad que se había ganado el cielo, señor Ferre? ¡Yo no creo nada! ¡Deje que se vaya! ¿Ahora se preocupa por la infancia, señor Ferre? ¿O se preocupa por usted? ¿Pero por qué quiere torturarme así? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De verdad? ¿Quiere saberlo?
Yo soy el formador de la luz, el creador de las tinieblas, el hacedor de la paz, el iniciador del mal, el origen y el fin, señor Ferre. Yo soy la vida. ¿No siente deseos, señor Ferre? ¿Cómo puede? ¿No le parece interesante romper la última barrera de la moral? ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con él? Solo era una ilusión. Aquel niño frágil y asustado todavía habita dentro de usted. Y nuestro único afán, señor Ferre, es que ese niño salga al exterior. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Al precio que sea, señor Ferre. Al precio que sea. Tenemos todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo.